Te saluda Willy Urbina y junto a mí el mago de la maldad del Wizard. Este combate donde AJ choca ante Rudy Jones. Oye, fíjate, yo lo que no me explico, Willy Urbina, ¿verdad? Perdona que interrumpa, perdona, no, yo hago lo que me dé la gana aquí. Es que el Wizard analiza, le da un poco tiempo. Una, dos. Escúchame. Dale. Le da poco tiempo, entonces extiende lo de Rey González a despedida. ¿Quién es Rey González? ¿Cómo que Rey quién? González pasó de historia. Dos, no, ya, Moco, ¿quién es Rey González? ¿Ah? No sabe. ¡Chicote! ¡Rey González! ¿Ah? Tampoco sabe quién fue Rey González. O sea, eso es un atropello. Hoy aquí vamos a ver. Hoy aquí vamos a ver. Anoche. Eso sí. Tanta información, uh-huh. Muchos pregotes. ¿Y qué tú quieres? Entonces, pues, no me dejan expresarme. Bueno, vas a tener el Wizard Analiza para eso. Pero yo estoy mirando que tengo poco tiempo. Yo voy a llamar a Joe Ramos. Claro. Algo tiene que regarse, uh-huh. Definitivamente. Uh-huh. Bueno, tipo, eso así. Oye, luces imponentes. ¿Quién va a ser tu testigo? ¿Nieves y Rumi? ¿Tipo, ¿Tipo? Rudy Jones. ¿Ah? Rudy, exacto. Rudy Jones, sí. Rudy Jones, uh-huh. Un hombre que tiene una gran trayectoria ya aquí en Puerto Rico, aquí en presentado. Una, dos. Enfrentándose a este tipo. A AJ. Nombre. Este tipo. Uh-huh. ¿Ah? Un hombre que tiene parentesco con Elton John, ¿ah? Con Peter John también, este señor también, Indiana Jones. ¿Qué es eso? Pero eso no, es una película, no, chico. Pero es que yo he averiguado todo lo de este hombre. Ay, y sí. Tiene un primo ahí en la bajé de Hall, creo que Keiko. Mira, Wizard, Keiko. Está bien que tenga familiares en Puerto Rico. Con eso no hay problema. Hoy aquí, señores, un tremendo programa que nadie debe perderse. La ceremonia de despedida y reconocimiento a Mr. Rating, claro, Rey González. Claro. Eso ocurrió en Bayamón y vamos a ser testigo de eso. ¿Sabes? Entonces, es que eso es lo que yo te quiero decir. O sea, le dan más tiempo a eso. Hablando de Bayamón, regresamos la próxima semana a la Pepín Cestero. ¿Ah? Lucha por el campeonato universal, lucha por el campeonato mundial junior completo. Y señores, pendientes, porque debido a lo ocurrido anoche en Bayamón, hay una silla caliente en vivo con el Puerto Rican Dream Invader número uno. Ten mucho cuidado con las preguntas que tú vayas a hacer, para que no sean preguntas incisivas. ¿Ah? Tú eres, obviamente, le gusta confundir a las personas. Uh-huh. Eres un trambollinista reconocido. Hay que estar pendiente, señores. Ya todo mundo sabe lo que ocurrió anoche en las redes sociales, en Facebook, WC página oficial y todo lo demás. Señores, pendiente, repito, silla caliente en vivo con el Puerto Rican Dream Invader número uno, referente a todo lo ocurrido anoche en la Pepín Cestero en Bayamón. ¿Por qué no busca otra persona? Porque el Wizard no hace. Una, dos, dos segundos. Oh, me imagino. Sabrá Dios qué pregunta tú vas a hacerle a este señor ahí. Y las que faltan y las que los fanáticos escriban a través de WWC página oficial en Facebook. Todo es justificado. ¿Qué traen el Wizard Analiza? Mucha información que podía haber sido mucho más. Ajá. Pero ya veo, uh-huh. Obviamente que veo que tengo menos tiempo para yo expresarme. Bueno. Es que míralo ahí, lo dice, por Dios. Pendiente, señores. ¿Cómo yo voy a trabajar así? Dime, Wilvina, ¿cómo? El conteo se produce dos segundos solamente. Señores, pendiente a la gran cartelera que lleva en ruta Noche de Campeones WWC este próximo sábado a la Pepín Cestero en Bayamón, donde la situación se quedó caliente. ¿Y de qué manera, tipo? Y por ahí se acerca aniversario 40, cuatro décadas de historia, así tipo. Así mismo es. Que ya en el ambiente, yo lo siento, que va a ser dedicado a mí. De hecho, es próximamente lo vamos a oficializar. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Tremendo! Óigame, rebotó. Ahí va el conteo de uno, el conteo de dos, el conteo de tres. Ay, y hasta ay, aquí ay. Las aspiraciones de Rudy Jones. La victoria para AJ hoy aquí en Superestrellas WWC Domingo. El hecho de este tipo.